Hola, hola, bienvenidos a su canal Aurora Gourmet, recetas sencillas y deliciosas. Hoy quiero enseñarles a preparar un espectacular rollo de carne, la verdad está muy fácil de hacer y queda muy muy rico. No olviden seguirnos y activar notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras recetas. Hoy vamos a enviar un saludo muy especial a Giovanna desde el Ecuador. Gracias por seguirnos y ver nuestras recetas. Escríbanme en los comentarios desde dónde nos ven para enviarles un saludito especial en la próxima receta. Damos inicio a preparar este rollito. Yo acá tengo 500 gramos de carne molida de res, pero si ustedes quieren también la pueden hacer con carne de cerdo. La voy a adobar con 2 cucharadas de salsa soya, 2 cucharadas de salsa negra, 1 cucharada de comino o sazonador de su preferencia, 1 cucharada de pimienta negra, ajo en polvo, 2 cucharadas de mostaza, también adicioné un huevo y 1 taza de pan rallado o miga de pan. Sal al gusto. Con una cuchara o con la ayuda de las manos vamos a integrar todos los ingredientes para que la carne nos quede con un muy buen sabor. Ya con nuestra carne adobada o sazonada, la vamos a extender sobre un papel film realizando una forma rectangular, dejándole un grosor aproximadamente de un dedo de nuestra mano. Continuamos con el relleno. Para eso tengo acá queso mozzarella en tajadas, el cual vamos a ir colocando uno a uno formando una fila. De la misma manera colocamos el jamón, los chorizos, las uvas pasas y el pimentón en julianas. Coméntenme cómo les está pareciendo la receta. Es una receta muy fácil, la cual podemos disfrutar en familia o acompañados de esa persona especial. Procedemos a enrollar. Con la ayuda del mismo papel vamos formando un rollo haciendo presión, envolviéndolo bien, porque esto luego se va a cocinar en agua. Colocamos el rollo en agua hirviendo por unos 50 minutos aproximadamente. Luego de esto, vamos a retirar del agua y dejamos reposar por unos 20 minutos. Pasado este tiempo, vamos a retirar el papel de nuestro rollo y lo vamos a llevar a una sartén con aceite para que se selle y tome un color doradito. Y listo, así queda nuestro rollito, lo pueden porcionar del grosor que deseen, yo lo acompañé con salsa barbecue, la verdad esto queda muy muy delicioso, lo recomiendo, espero lo preparen en casa y me cuenten cómo les pareció. Bueno, espero les haya gustado mucho, no olviden darle like y suscribirse. Nos vemos pronto en un próximo video, chao chao.